Hola chicos de la Estación Libre, hoy vamos a entrevistar a un compañero. Hola, mi nombre es Andrés Cardoso. ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedico a la barbería, soy barbero. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, ya soy barbero alrededor de 4 o 5 meses. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 14 años. ¿Cómo surge esto de ser barbero? Bueno, yo veía a otras personas afeitando y también me llamaba un poco la atención. Y en tiempo de pandemia, que estuve sin hacer nada, le comenté a mi mamá que quería hacer un curso de barbería. A ella le pareció bien y hicimos el curso. Después del curso, ¿cuál fue el proceso de este emprendimiento? Seguí practicando la barbería ya con amigos, familiares, más que todo con mi papá y mi hermano. Y iba practicando y cada vez intentando mejorar más todavía. Creo que vas a ser barbero ya famoso de aquí, de Venezuela. Chale, ojalá en verdad me gustaría así ser un barbero reconocido, ¿no? ¿Cuál corte se realizas? Puede ser el degradado, el corte plata banda, el que lo llaman corte cresta o mohicano, el mangrey, entre otros. ¿Y cuál es el corte que más realizas? Ahorita el corte que más realizo es el degradado con lacero y arriba peinarse de ladito. Lo corto un poco con tijera. ¿El que más te gusta? El que más me gusta, pues, y el que más realizo. ¿Cómo se acercaron tus clientes y de qué edad son? Bueno, mira, mis clientes siempre se acercaron porque yo, cuando empecé, yo primero les hacía el corte gratis. Uno de mis primeros, de las primeras personas que afeité fue mi hermano, está por aquí presente, y fue en el curso. Pero ya sí por mi casa, a mi papá y a un muchacho que es amigo mío, se llama Alberto, vive por mi casa. ¿Más o menos de qué edad son tus clientes? Más que todo los afeito de 8 a 17 años, que son los más que me llegan. Y de pequeño, mi hermano menor que tiene 4 años. Y en estos días hice un corte de un niñito que tenía 2 años. Y dime, ¿cuál fue la experiencia de cortarle el pelo a ese niño de 2 años? Fue un poco complicada porque él se movía mucho y le daba miedo la máquina, o cualquier movimiento que hacía le daba miedo el secador. Le da miedo muchas cosas, pero yo le iba enseñando que la máquina no hacía nada y se la daba para que él la tocara y ya le fue perdiendo el miedo y ya íbamos avanzando cada vez más. ¿Qué herramientas usas para realizar tu trabajo? Las herramientas más básicas que serían la máquina, la navaja, el cepillo de quitar los pelos. Mi papá también me compró algo que lo uso mucho, que es un anillito. Me lo coloco aquí, voy peinando y voy dándole con la máquina, tengo mi tijera, mis peines, cepillos, el secador, el talco, el alcohol, mi gelatina, las hojillas, tengo todo eso. ¿Y quiénes te han apoyado para iniciar este emprendimiento? Mi papá y mi mamá me apoyan mucho para hacer barbería, ellos me siguen orientando, aunque no saben mucho de eso, pero ellos van detallándome y me dicen las cosas que yo ven mal. Y a mi profesor, que se llama Pedro Mellado, es de Javillito, y él fue el que me enseñó, el que me daba mis regaños cuando hacía algo mal, y duré 2 meses con él haciendo el curso y en verdad me gustó mucho y aprendí bastante. ¿Qué le recomendarías a un niño que pueda iniciar un curso como el tuyo? Disciplina, porque hay que tener mucha disciplina y porque mayormente el barbero usa cosas que tienen un cierto peligro, como puede ser la tijera, como también es la navaja. Aparte de ser barbero, ¿qué más quisieras lograr? Me gustaría sí ser un barbero conocido y tener muchos clientes. Bueno, toda mi familia ha pensado en hacerme una barbería en la casa. Voy a tener una barbería. Y aparte de ser barbero, me gustaría ser policía de la criminalística y la balística, todo eso. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los niños? Más que todo que no dejen de luchar por sus sueños, ¿verdad? Tienen que organizarse muy bien para lo que quieren y motivarse, organizarse. ¿Y a los que quisieran realizar un oficio?
ya sea barbería, otras múltiples cosas pues, que puedan hacer, que se esmeren en hacer lo que quieren. Bueno, chicos de la Estación Libre, esta fue una entrevista con Andrés Cardoso.